5, 6, 7. Vamos, podemos, podemos. 1, 2, 3. Sin pensarlo, cierren los ojitos, concéntrense y mirad que sacan la rutina. 4, 5. Ah, que no podía. Todo el mental. Decían ahorita los entrenamientos tuyos. Estos son mis entrenamientos. De lunes a viernes. Hola familia Cuerpo 10, bienvenidos de nuevo a este canal y nos vamos con la segunda temporada de este reto, Cuerpazo desde casa. Este reto es una motivación para que ustedes vean que sí se puede tener unos buenos resultados desde casita. Y hoy, día 1 de este reto, vamos a hacer entrenamiento de piernas y nos vamos a enfocar más en los cuádriceps y aductores. Esta rutina, día 1, la van a repetir 3 semanas más hasta completar la cuarta semana que terminamos todo este mes y luego viene la siguiente temporada del reto. Entonces, muy enfocaditos, muy enfocaditas para que ustedes vean resultados. Importante la alimentación en este proceso. Las chicas que quieran aumentar masa muscular, alimentación, acá al final de este video yo les voy a dejar las comidas que yo hago para que ustedes tengan una guía. Las chicas que quieren perder grasa se van a guiar por el video del día de martes, que son carbohidratos de índice glicémico bajo, medio, para que ustedes vean resultados en este proceso. Es súper importante entrenamiento, alimentación, igual a buenos resultados. Y este reto para chicas avanzadas, entonces nos vamos a motivar, nos vamos a activar ahorita, calentamiento, y las chicas que son nuevas, que llegaron a ese canal y me dicen, Norita, yo soy nivel principiante intermedio, van a ir al otro canal, Cuerpo 10 en Casa, donde hay rutinas para principiantes y intermedios. Entonces, para que ustedes también se motiven y entrenen desde casa. Y vámonos a entrenar. Calentamiento. Vamos a hacer 5 minutos saltando lacito. Nos vamos a activar y nos vamos con la rutina. Saben que vamos a empezar a calentar las que tengan caminadora, spinning, elíptica, calientan ahí. Ay, sí, pues, empezamos acá, movimiento, lado a lado. Se preparan psicológicamente porque esa rutina viene pesada. Las chicas que quieran ya nuevas pesitas, quieran aumentar peso, que dicen ahorita ya este peso es muy suave, ustedes pueden hacer sus barras de pesito. Ahorita les voy a mostrar mi barra para que vean. Es de 40 kilos. ¿Por qué? Porque las chicas que estamos ya en nivel avanzado, pues ya necesitamos es que esa masa muscular siga creciendo. Entonces es importante que hagan entrenamientos lentos, controlados, o ustedes pueden ir buscando pesitos. Vamos acá, eso es, calentamiento. Vamos. 5 minutos. Acá es que este moñito me enreda. Vamos. 4, 3, 2, 1, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Sigamos aquí. Activándonos. Si no tienen lacito, se quedan en yogi jazz. O está suavecito en el puesto. Ahí. Vamos, vamos acá, sigamos acá, eso es. Suave, suave, sí, nos concentramos. Vamos,
fuera de sentir también buenas ayunas, es súper recomendado. Me da energía durante el día. Tiene una masa muscular, así. Grandes cambios he visto, y por eso lo recomiendo. Buena hidratación en el entrenamiento y luego la buena comida. Pues no pueden hacer, no van a perder masa muscular. Son mitos, cuentos que han hecho. Entonces, todo el tiempo estoy entrenando en ayunas. Yo me siento mis piernas súper finitas, grandes, buena masa muscular. Adiós en glitis, entonces, muchísimos beneficios. No le tengan miedo a entrenar en ayunas. Vamos, empezamos, sentí el calor en nuestro cuerpo, eso es, sigan, sigan ahí, eso, sacando nuestro cuerpo y diga, bueno, ya, estamos activadas y empezamos la rutina. Pausita y seguimos. Sigan saltando el lazo. Ahí las chicas se me echan ahorita y esa pierna se está perdiendo una pierna. No importa. Lo importante es que ya están dominando el lazo. Yo no soy experta. Pero aquí voy cada día mejorando. Siguiendo. No me siento derrotada. Sigo. Y así tienen que ser ustedes. Seguir. Seguir. Relajada, relajada. Vamos. Otros salticos. Sigamos. 4, 3, 2, 1 y vamos. Algo también importante. A veces les pido ahorita, yo entreno, pero no veo resultados. Pero puede ser que ustedes estén entrenando así y la alimentación no le estén llevando acorde al proceso que ustedes quieren. Entonces, más pendientes, investiguen un poquito más. Lo importante es leer de lo que ustedes quieren aprender, investiguen, pónganlo en práctica. Mira, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve? Entonces, para que tengan en cuenta. Vamos, nuevamente. Último saltito. Impacte la rodilla, entonces saltico suavecito, mira. Suavecito, ¿sí? Suavecito, sin impactar la rodilla. No tienen que elevarse mucho, cortico. Vamos. Vamos, 30 saltos más. Empezamos rutina. Voy a hidratar.
lo que estoy tomando, amino X. Bueno, vamos a iniciar acá con la activación para cuádriceps. Ah, antes de iniciar, hay chicas que tienen esta banda, hay unas chicas que tienen esa banda, ¿cómo van a activar los cuádriceps? Coloca la bandita aquí. Si quieren la pizza, se apoya. Y aquí, uno, dos, ajá, mira, tres, eso es, cuatro, cinco, también lo pueden hacer sentaditas. Acá, seis, siete, pero se enrolla un poquito. Ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de piernita. Pisamos aquí. Nos sentamos bien. Y vamos. 1. 2. Bajo y arriba. 3. Eso es. 4. 5. Vamos. 6. Eso es. 7, 8, 9, 10, muy bien, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora vamos a hacer sentadillas acá con salud. Aquí me hago diagonal y lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos vamos. Primer ejercicio. Extensión. Vamos a colocar acá pesito. Vamos a hacer 10 repeticiones sin peso. Acá, 1, arriba, 2, eso es, 3, muy bien, 4, bajo y arriba, 5, inhalo, exhalo, 6, eso es, 7, vamos, 8, 9, 10, me quedo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo, voy a colocar peso y hacemos otras 10. Nos ubicamos acá bien, está en la cuerda, nos apoyamos bien en la silla y arriba, vamos, 1, eso es, 2, mente y cuádriceps, vamos arriba, 3, eso es, 4, muy bien, arriba, 5, 6, eso es, 7, bajo y arriba, 8, bajo y arriba, 9, punta los pies mirando, 10, sostienen, eso es, sostienen ahí, otro poquito, y bajo lento. Cambiamos de ejercicio, lo vamos a hacer la búlgara, inicio con este peso, 20 kilos y ya luego viene el otro peso. Posición, vamos, abajo y arriba, 1, eso es, 2, inhalo, exhalo, 3, 4, bajo y arriba, 5, 6, 7, a colar la cara acá, mira, 7, 8, 9, 10, cambiamos de pierna, nos ubicamos bien y nos vamos abajo,
1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora me voy aquí. Y coloco el peso aquí mejor. Vamos. Sentadilla. Y abajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abajo y arriba, 7, 8, 9, 10, hago otras 10, un poco más rápido, pero siempre controlando esa bajada. Vamos. 1 y cortica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabajo de aductores. Aquí. Puede ser con esta banda corta o con la banda larga. Mira. Porque sé que hay unas chicas que no tienen la larga, entonces acá con la corta también se puede. Acá. 1. Inhalo. Exhalo. 2. Controlo el regreso y llego. Acá. 3. Eso es. 4, 5, muy bien, vamos, 6, eso es, 7, 8, 9, 10, vamos a sacar 15, que nos duela, 1, 2, muy bien, 3, eso es, 4, 5. Ahora les voy a dar la espalda y vamos a hacer con la otra pierna. Vamos, posición, paramos acá en la cintura y vamos. 1, 2, eso es, 3, inhalo, exhalo, 4, 5, vamos, 6, eso es, 7, vamos, 8, 9, 10, 5 más, 1, muy bien, 2, eso es, 3, 4, 5. Ya saben el uso que le pueden dar a la banda corta. Nos vamos a hidratar ya 4 ejercicios en circuito. Ya empezamos a activarnos. Ahora, viene un poco más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Acá utilizamos nuevamente más peso. Vamos a colocarle 20 kilos. Vamos a quemar, quemar esos cuádriceps. Siempre enfocaditas. Manden esa fuerza mental a los músculos que respondan. Ustedes mandan esa fuerza y ellos responden. Vamos a ponerla acá. Ahí yo creo. Bueno, son 10 repeticiones sin peso.
entre comillas, porque estamos con la banda y eso pesa. Uno, vamos, mente, cuádriceps, dos, eso es, arriba, tres, inhalo, exhalo, cuatro, muy bien, arriba, cinco, eso es, seis, bajo y arriba, siete, inhalo y exhalo, ocho, vamos, nueve, 10, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo lento y subo peso. El peso que ustedes puedan dominar, en este caso yo puedo con las de 20 kilos. Esta es la máquina de extensión del gimnasio. Vamos, nos apoyamos, sacamos 10 repeticiones. Vamos, 1, 2, eso es, 3, inhalo, exhalo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a quemar cuádriceps, les dije. Ahora, me voy a ir pesada, voy a estrenar mi barra de 40 kilos. Yo tengo que estarme preparada psicológicamente. Aquí, lo me ubico primero, así no me corre acá. Ahí. Primero se ubican bien, las van a utilizar bastante peso. Ajá. Ay, que mi esposo acá está de fuerte, portachón. 40 kilos. Vamos. Concentradas. Posición. Aquí ya. Vamos. Por 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Se siente ese quemón. Vamos a sacar un poquito más del pie. Ubico. Vamos, con toda la actitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, separo aquí un poquito mis pies. Diagonal y sentadilla, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para las otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son cortas. 8, 9, 10. A mi esposito de fuerte. A ver, seguimos con aductores. Acá. Un descanso.
1, eso es, 2, bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No le damos tiempo al músculo que respire. Y exigirle así, ni que piense. Vamos. Saqué 10, vamos a sacar la otra 10. A la otra pierna. 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, eso es, 9, 10. Eran 15, pero, uy, es que esa barra pesa, pesa. Y no pensé que eran 15, pensé que eran 10, ¿no? Vamos, hidratación. Vamos a relajar un poquito. Hacemos 100 salticos aquí. Trabajo de pantorrilla. De una vez. Vamos. Bueno, ¿qué cambio le voy a hacer acá? Vamos a poner al inicio 10 kilos y en la siguiente serían 20 en total. Posición, vamos aquí bien. Ubíquense bien la banda para que no se vayan a quemar. Porque a veces quiere quemarnos la banda. Vamos. Posición, se toman aquí, espalda recta y vamos. 1, eso es. 2, eso es. 3, vamos por la tercera ronda. 4, 5, 6, 7, inhalo, exhalo. 8, 9, 10, me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ahora me voy con más peso. Bueno, si ustedes tienen a alguien que les ponga el peso, pues que les ponga el peso rápido. Yo me demoro acá un poquito. Una silla, nos vamos, 10 más. Arriba. 1, arriba. 2, mente músculo, 3, eso es, 4, queremos cuádriceps bonitos, a trabajarlos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otra 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, sin pensarlo, cierren los ojitos, concéntrense y mira que sacan la rutina. Ahora me voy con el peso pesado. Aquí, un poquito,
Claro que me vaya a ubicar. Esté bien. Sí, mejor. Me limpio. Suelta el bar al piso. Bueno, amor. Aquí. Eso es. Bien ubicada. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sentadillas, vamos. Vamos, podemos, podemos. Posición y abajo, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Otras diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Espectacular. Vamos. 15 repeticiones. Yo me acordé que eran 15. Me he olvidado. Con esa pesa, esa barra tan pesada. 15, vamos. Posición, espalda recta, flexión en la carrodilla. Vamos. 1, concéntrese. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a sacar el pie, giramos. Vamos, posición, 15 repeticiones. 1. Eso es, 2, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, muy bien, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Agüita, lo secamos. ¿Qué tal? Súper, súper esta rutina. Se siente. En este momento también se trabaja el glúteo, ¿no crees? Todos, estamos trabajando todo, pero queremos más enfoque en cuádriceps, aductores. Bueno, entonces seguimos acá, saltico de lazo. Trabajo de pantorrilla. Vamos. Por 120 saltos. Ya. Ven. Se centra.
80. Inhalan, exhalan, recuperamos un segundín, nos vamos. Se va a respirar. A ver, piernitas, respondan. A ver, desde el inicio coloquemos la de 10, ¿vale? Ya esta es la última ronda, vamos a exigirnos un poco más. Punta de los pies mirándome y marcando los cuadros. Vamos. Arriba. Uno. Eso es. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, me quedo, cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y abajo. Ahora las de 20. Vamos, con toda la energía, arriba, vamos a sacar 10. 1, 2. 3, vamos por 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otra 10. Vamos, remate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, cada día tenemos que exigir esos músculos. Debemos sorprenderlos con rutinas, con repeticiones. Esta vez lo sorprendí con el peso y las repeticiones acá. Primero me ubico acá para cuando venga con el peso. Ahí. Ajá. Bueno, vamos con la barra. Para que tengan la mancuerna, el peso que tengan. Nos vamos. Concentración y abajo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10. Otra piernita. Ubicamos. Ahí está bien. Y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos, a las sentadillas. Escápulas pegadas. Vamos, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suspende un poquito. Nos vamos. Otras diez. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos, vamos que podemos. Acá, uno. ¿Vas? No la cuento. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, que no podía. Todo el mental. Sé que ustedes pueden dominar esa banda verde. Listo, vamos. 15 más. Le doy la espalda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Por ahora ya no quiero saber nada de eso. Adiós. Adiós. Nos vamos para el asilo. Buenísimo. Pero tenemos que entrenar así. ¿Quieren ver resultados? Tiene que exigirse. Nada a medias. A medias nada. Bueno, nos vamos a hidratar. Nos vamos con el saltico de lazo. Vamos a hacer 10 minutos el cardio. Es que el lazo es súper exigente, por eso coloco 10 minutos. Bueno, amor, por favor, necesito que me calcules 10 minutos, ni un minuto menos, ¿vale? Me dices. Vamos. Vamos, vamos. Que nadie nos concentre. Eso es, sigan saltando, sigan saltando. Vamos, a sacar esa grasita que tenemos acumulada. Nos pongan esas piernas bonitas, ese abdomen bonito, todo tonificado. Sigan acá. Ese saltico de lazo es espectacular. Creo que es lo que uno quema más calorías, lo siento. Vamos, sigan ahí, 10 minutos. Eso es, sigan. Cansarse no existe.
siguen ahí, fuertes, fuertes. Eso es lo que les quiero transmitir. Motivación, energía, siempre positivas. Lo que ustedes se propongan, cúmplanlo. No se digan mentiras, que se quieran. Voy a hacer el entrenamiento con Lolita en ayunas. Háganlo, cúmplase. Súper importante que ustedes empiecen a creer en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes, ahí sí. Como a veces yo digo, gravísimo. Sigamos acá. Un minuto y medio. Seguimos ahí. Aquí, 2 minutos. Ah, se puede. Vamos, sigamos. Eso es. Gracias a todas las que me mencionan en Instagram, cuerpo 10 de 10. Espectacular. Las amo bastante. Saludo para todas mis chicas de México. Dinora, recuerdo su Instagram. Ay, se me olvidó la chica. Bueno, son muchas de México. Elba. Ay, no. Me perdonan las otras. Las tengo acá en imágenes, sus caritas, pero no recuerdo su Instagram. Entonces, gracias por sus videos, por su motivación. Saludos a España, Argentina. ¡Vamos, Florita! A Liliana. Bueno, son muchas para todas. Saludos, saludos a todos los países de este mundo. Para mis chicas de Colombia también. Medellín, Bogotá, Pereira, Manizales, Cali, Bucaramanga, Barranca, bueno, todas, saludos, espero que estén con la mayor energía, bien conectadas, para seguir entrenando, seguir con este reto, seguir aquí todos motivándolos, ajá, para seguir con cuerpo 10, sigamos aquí, eso es, con actitud siempre, actitud de ganadoras, eso es, sigamos. Exijamos a nuestro cuerpo que responda. Eso es. Nuestra mente nunca se cansa. Acá, sigamos. Sigamos. Eso es. Vamos, vamos. Sigamos. Saltando, saltando. Con energía. Con motivación. Sin excusas. A ver, mándale esa orden. Bueno, grasa, no me pertenece, sal de mí, sal de mis piernas, sal de mis brazos, de mi abdomen. Esa sangrecita tiene que ir saliendo. Sigamos. Ay, me cansé un poquito. Tengo derecha. Vamos. Un poquitín solamente. Sigamos. Coordinación, eso es. Brazo en rojo a todas las que van a hacer el reto. Los que terminaron la rutina de hoy. La repiten. 3 lunes más. Rutina de cuáles el día lunes. Deciden ahorita los entrenamientos tuyos. Estos son mis entrenamientos. De lunes a viernes. Lo repito por lunes. Por eso ese es el reto de mes de julio. Vamos. Siga, siga. Eso es. Vamos. No pares, sigue, sigue. No pares. ¿Cuánto llevo? Por fin. Como 5 o 6 minutos. Ahí, trabajo de pantorrilla, todo el tiempo. Vamos. Ahorita responde, responde, a ver, vamos, tú puedes, eso es, sigue así,
Sigue así, mándale esa otra. Y le escapas. Vale, sana. Muy bien. Pues tú puedes, Norita. Vamos. Acá es el próximo de bulto, se va. Y bueno, no se había ido. Por eso está en la oscuridad. Terminamos. Recupera. Inhala. Exhala. Vamos a hidratar. Nos movemos todo el tiempo. No se vayan a sentar. Seguimos moviendo. Eso es. Arriba. Inhalan. Exhalan. Arriba. Inhalan. Exhalan. Arriba. Estiramos, nos apoyamos y acá, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de piernita y vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al lado. Eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como 55 minutos la rutina. Espectacular. Así se entrena con Norita. Así son estas rutinas de avanzados. Entonces, si ustedes tienen amigas, amigos que están entrenando desde casa, pero no saben cómo llevar las rutinas, les pueden compartir este entrenamiento, este reto que vamos a llevar por el mes de julio, para que ellos también lo hagan, para que se motiven desde casa, que sí se puede. Solamente debemos ser creativos desde casa, ingeniárnoslas cómo vamos a trabajar. Entonces, súper sencillo. Estas mancuernas ustedes las pueden hacer con
cemento, con los tarritos de leche clean, tarros plásticos, y ustedes hacen sus pesas, sus barras. Esta que yo tengo es así, con cemento me la hicieron, 40 kilos pesadita, pero bueno, se puede, y súper económica. Entonces, no tengan excusa. Yo sé que sus esposos le pueden ayudar a hacer esas barras. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento, que hayan sentido ese trabajo. Déjenme sus comentarios cómo les pareció. Y el corazón rojo, que lo quiero ver, a todas las chicas que están haciendo este reto. Gracias por la motivación que ustedes me dan a través de Instagram, a través de sus comentarios, a través de su like. Eso es de agradecimiento también, que yo tomo por la energía que ustedes tienen en darme esos mensajes y los videitos. Y para todas las que quieran, las rodilleras, algunas ya las han encargado, entonces yo las estoy manejando, me pueden escribir aquí. Aquí les voy a dejar el link de mi WhatsApp, donde ustedes me escriben qué cosita necesitan. Entonces, ¿qué estoy manejando yo? Estoy manejando las rodilleras, la faja, las bandas, este paquete por cuatro, bandas de poder, y estoy manejando también las tobilleras. De 9 libras para todas las que quieran de aquí, que sean de Colombia. Envíos tengo solo para Colombia, me pueden escribir. Y alineamiento deportivo, relajante muscular también, para todas las chicas que lo quieran obtener, me escriben para yo enviárselo hasta la puerta de su casa. Ay, las que me habían dicho que Norita, el chorecito, que muy lindo, que lo querían, también lo estoy enviando. Entonces me escriben y por WhatsApp hablamos. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.